ayer en la en 25 de mayo, de medio de escalada al parque, y aquí obras de hidráulicas. Buenos días, ¿cómo le va, diputado? Bueno, muy bien, la verdad que muy contento de acompañar al intendente de Merlo y a los referentes locales de Arcoíris, de Pompeya. Estos lugares están tan populares de Merlo, donde el pueblo de Merlo participa activamente, sobre todo de estas cosas, ¿no? De la construcción del sistema de cloaca, agua potable, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del barrio, que a nosotros nos llena de alegría, porque esto demuestra que el gobierno municipal de Merlo y el pueblo de Merlo sigue trabajando como siempre, como antes de las elecciones, para los que desde algunos lugares decían que nosotros nos esforzábamos para las campañas electorales. Para nosotros las campañas electorales son nada más que eso, un momento electoral, pero para nosotros siempre es lo mismo, siempre estamos trabajando con nuestro pueblo, poniendo la cara como lo hacemos diariamente en el distrito de Merlo, y bueno, acá estamos acompañando a Raúl Otacea y a las instituciones de Arcoíris. Realmente es muy importante lo que respecta a las obras, y veíamos también, bueno, hay necesidades, sin duda, siempre hay algo para hacer, ¿no? Con respecto al Arroyo Torre, hablaba el doctor Otacea que, bueno, de alguna manera se iba a comunicar con provincia, a ver de alguna manera cómo se puede llegar a cabo también esta obra, ¿no? Sí, evidentemente el Arroyo Torre es una de las importantes obras que demanda nuestro territorio de Merlo, y el gobernador Scioli le prometió al intendente Otacea de que esta obra la íbamos a poder terminar y íbamos a poder tener concluido esta obra tan importante de saneamiento para el distrito de Merlo. Bueno, dentro de lo que es el orden mundial, vemos que hay problemas, ¿no es cierto?, sin duda, pero acá en la Argentina, gracias a Dios, vemos que se continúa trabajando. Bueno, hay otra filosofía en la parte económica, en la parte financiera, que vemos que tanto Francia, Inglaterra, vemos España, Italia, increíble, ¿no?, que bueno, estén padeciendo problemas financieros tan importantes. Sí, Cristina fue muy clara cuando se lo dijo, tanto al presidente de Estados Unidos como al francés o al español. Cristina dijo que la receta que le recomendaban a Grecia era equivocada, que esa receta había mandado al muere a un montón de países latinoamericanos. Nosotros, en forma particular, vivimos la receta del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Club de París, esos elementos financieros que en realidad le importa muy poco la suerte de los pueblos. Por eso nosotros le dijimos, señores, tienen que modificar la matriz económica, la economía posible, la economía popular, la economía que incorpora habitantes a las políticas económicas, y no las políticas restrictivas, las políticas donde no hay posibilidad de desarrollar consumo, y eso es lo que hay que modificar. La matriz mundial tiene que modificarse, tiene que generarse proyectos políticos participativos y populares, como el que estamos llevando adelante en la Argentina. Una pregunta, diputado, ya para finalizar, bueno, ¿cómo queda el espectro político en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, en lo que respecta justamente al deliberativo, si se asume el 10 de diciembre? Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo esta nueva etapa, vamos a decir, estos 4 años próximos? Sí, para nosotros es una etapa muy importante, es una etapa de profundización del modelo, como dice Cristina. Cristina dice, hemos hecho mucho, pero nos falta mucho más por hacer. Nosotros queremos seguir profundizando el modelo nacional y popular que inaugurara Néstor Kirchner en el año 2003 y que estamos llevando adelante a lo largo y a lo ancho del país. Como hoy estamos haciendo en Merlo, esto es lo que Cristina pide, que se haga a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que el pueblo participe. Para nosotros, el gobierno que tiene sentido es el gobierno puesto en función del pueblo, de los intereses nacionales y populares. Y a eso vamos, cada día mayor participación, cada día más justicia social. Diputado provincial Alfredo Antanucci, muchas gracias por compartir, bueno, esta importante información para nuestros vecinos, ¿no? No, gracias a ustedes, porque para nosotros el periodismo comunitario es el verdadero periodismo, es el nexo de transmisión entre los dirigentes y el pueblo argentino. Nosotros hacemos una diferenciación entre los trabajadores de prensa y las empresas multimediáticas, que son las que se encargan de desestabilizar gobiernos, las que se encargan de tergiversar la realidad política. A esos los creemos en los lugares
inadecuados. A eso le decimos a los mañetos, a los dueños de la Nación, de TN, de los que desinforman, le decimos, señores, si piensan políticamente, inventen sus propios candidatos y no se monten detrás de los candidatos perdedores que mostraron en la última elección que no tienen ningún apoyo popular. Muchas gracias.